Now, kind of the theme for this weekend is to enlarge the place of your tent. To stretch out your curtains. And to drive in the stakes. And it's prophetic prophetically speaking about having a greater vision for your life. Aquí hay una gran visión para tu vida. Hay un gran propósito para tu vida. That God has you more. Creyendo que Dios siempre tiene más. By faith Viviendo por fe. Para poder conseguir más. Y tener esperanza para más. I like what Me gusta lo que David dijo en los Salmos. Él dijo esto. Él "No tendría esperanza". El dijo, no tendría esperanza unless I believe God for the things of my future. Because many times, the world, our circumstances, situations that come up, hallelujah. Discourage us, nos hace que nos and yet God is there to rescue us. Y viene Dios y nos Amen. Amen. I mean, no. Know God knows how to rescue you así Dios viene a out of every situation. En cada that God is there. Dios está God is present. Dios está and God knows when you need something. Dios sabe tú algo. Somebody say amen to that. Hallelujah. Many times in the midst of a crisis, Muchas veces en mitad de nuestras crisis we say, Jesus! Gritamos, Jesús! We need some help. Ayuda. And God shows up. Y Dios se Things begin to turn around. Y inmediatamente a ti. Because Porque Dios él quiere tener cuidado de ti. La Biblia dice entrega todo a Dios. Porque él tiene cuidado de ti. Él sabe cómo tener cuidado de ti. Dile a tu vecino. No temas. God knows how to take care of you. No temas. Dios sabe cómo tener cuidado de ti. No temas. Fuera temas. Fue el temor, temor. I mean. No, de Jesús. Aleluya Dios no nos ha dado Dios allí existe un espíritu de temor. But de, love, pero, power pero nos ha dado, no nos ha dado espíritu de temor. Mind. Pero nos ha dado espíritu de poder. Amen. If Amen. God is for you, si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Amén But the nature of man Pero la naturaleza del hombre to to es humanamente tratar de resolver las situaciones Or by the power of the flesh. con el poder de la carne hallelujah but god wants us to Move in the power of the Spirit. Dios quiere que nos movamos en el poder del espíritu Have faith in his power. y tener fe en su poder When we talk about his power, cuando hablamos de su poder then we realize everything is possible. nos damos cuenta que todo es posible When we realize he's on our side, cuando nos damos cuenta que está de nuestra lado we can be comforted, que podemos estar tranquilos en él even in the midst of the valley. Aún en la mitad del valle the valley of the shadow of death el valle de la muerte. David dijo en el valle: No temeré. No temeré nada de lo que Dios. Tu vara me conforta. Tu vara y tu callado me conforta. Dile a tu vecino: Dios trajo una gran vara. Palo. Un palo. Bam. Tiene un gran palo. Amén. Diablo, bam! Come on, lift your hand up. Levanta tu mano. Hallelujah! Act like you got a rod in there. Actúa como si tuvieras la vara and allí. Say, devil, take this. Y dile, diablo, toma esto. And he say, bam! Golpear. Oh, más duro. Pero más duro. Bam. Bam. duro. bam, bam, bam. Fuera, diablo. Plazo fuerte y sí. tingen då Victoria amen Sigar <laughs> Has already shown us many signs and wonders. Dios nos ha mostrado muchos signos y maravillas he's got some great promises, Él tiene unas grandes promesas y quiere que nos movamos a esa tierra de la herencia y quiere darnos esa leche y esa miel de la tierra prometida la Biblia dice que Él tiene un gran futuro para nosotros y es capaz Us into those promises. Y Él es capaz de movernos a esas promesas. Pero tenemos que creer. Always, porque siempre, siempre, way, en el camino, ¿cuántos dicen en el camino? En, way, en el camino. You're Tú vas a ser probado. You're going to see the lions. Tú vas a ver los leones. You're going to see the tú vas a ver los tigres. You're going to see the bears. Tú vas a, a, a ver los osos. Tú vas a ver los gigantes. Tú vas a ver todos tus enemigos. That don't want you to prosper. Que no quieren que prosperes. Hallelujah. But you have a God Pero tú tienes un Dios. That has que te ha prometido. As a of como, como una persona persona que tiene una herencia, land, una tierra prometida, una tierra de la leche y la miel. Us, y Dios siempre nos ha probado a nosotros wonders, con maravillas y milagros. All the of the Bible, a través de la historia de la Biblia, powerful, hemos visto cómo Dios ha sido poderoso, cómo libertó a su pueblo una vez tras otra otra y es fácil leer la historia es más fácil leer que experimentar la historia están conmigo hoy tenemos nuestra propia historia que hemos experimentado pero dios Israel out of Egypt with great signs and wonders. a Israel con grandes maravillas de los egipcios. I mean the pharaoh came to his knees. Cayó el faraón a sus pies. He finally said, right, take your people out of here. El dijo, saca a gente de aquí. I can't take anymore. No puedo aguantar más. Your God is too strong for us. Tu Dios es muy fuerte para nosotros. Go ahead, get out of here. Váyanse de aquí. Quit destroying Egypt. Y destruyó Egipto. The last curse y la última maldición that God put on the que Dios puso en los egipcios was he all the fue matar a todos los, los primeros, los hijos que eran los primeros. And it was devastating to the, to the Pharaoh. Y eso fue devastador para el faraón. Él dijo, váyanse And de so aquí. They all left y todos salieron Millions of people, millones de personas up their cars, empacaron sus cosas their Chevrolets, ellos se fueron ah todas sus SUVs ¿De? no nada, <laughs> okay. y carritos y ellos salieron de Egipto they left. y dejaron they todos. were free. Fueron libres. They took everything out of their houses. Llevaron, se llevaron todo de sus casas. Aún se llevaron todo el oro y la plata de la gente de Egipto. Man, they, 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 eso fue una caravana que salieron todos juntos. And as they moved, y mientras ellos se they, movían, they had the word in them. ellos tenían esa palabra en ellos: God's give you the land of milk and honey. Dios les dará la tierra prometida de la leche y la miel. Y él le dijo: Deja ir a mi gente. And here they were liberated, y serán liberados. Moving forward into the,

Tú te tienes que mover en fe hacia la promesa de Dios. ¿You want to your tienes que engrandecer tu territorio. Tienes que vivir por fe. Que la real, promesa de Dios es real. That God is not a liar, que Dios no es mentiroso. Que Dios cumplir su pero Dios cumplirá su propósito en ti. He will promise. Él va a completar su promesa. A promise keeper. Él es el que mantiene la promesa. Amén. Tienes que decirle al vecino: Dios es un Dios de promesas. Amén. Él no puede mentir. Él no te va a dejar. Sin cumplir. Pero él hará un camino donde no hay camino. Aleluya. Dios es el campeón. Over every one of our de cada uno sobre cada Amen. uno de nuestros enemigos. Amen. The devil is que diga, el diablo está derrotado. Amén. Dile, Amen. dile Dilo, dilo. El, el diablo está, está derrotado. En el nombre de Jesús. Jesús. Bam. <laughs> Bam bam bam. Whenever you need to use your rod today. Hoy si hoy necesitas en donde sea usar tu vara. Just lift it up. Solo levántala. Y di bam. Hallelujah. Amen. Amén. Hallelujah. So they were out. Entonces allí estaban ellos afuera. They had their first night in the camp. Estaba la primera noche en el campamento. Hallelujah they're dancing celebrating. Estaban danzando, celebrando. So was la primera noche fue así. Wow, I feel good. Me siento bien. Amen. Amen. All happy. Hey, todos estaban Everything felices. Going right. Todo estaba yendo bien. Man, they're, they're just, they're just trying to digest what's happening. Estaban tratando de digerir lo que sucedió. ¡Aleluya! Then the next day comes, Entonces vino el día siguiente y vieron inmediatamente algo oscuro allí en, en, el, en la parte de atrás. Y ellos se dieron cuenta que el faraón con todo su armamento venía. Y enseguida iniciaron a... A paniquearse, a tener pánico. They began to say, y empezaron a decir: Moses, ¡Moisés! Did you bring us out here to die? ¿Nos trajiste aquí a morir? Fue mejor servir a los egipcios. Dios. And they were crying, y ellos estaban clamando llorando, they wanted, quejándose. They wanted to kill Moses. Ellos querían matar a Moisés. A good day for Moses. No fue un gran día para Moisés. Hello. Hola. Sometimes leaders don't have good days. Algunos días los líderes no tienen buenos días. Happens, Porque si algo sucede, ellos son los que son acusados. Alguien que diga gloria. <risa> <risa> And they wanted to return, they wanted to surrender. Ellos querían devolverse, dar la vuelta. They, they didn't know what to do. No sabían qué hacer. They were Ellos estaban atrapados entre Egipto y donde estaban antes the Red sea. y el Mar Rojo. There was no, way out. no había lugar, no oh, había un camino. Say, no way out. Alguien que diga, no hay lugar, no hay camino. How do you say? Patos sentados, <laughs> Sitting ducks. <laughs> sitting. Okay. Anyway, yeah. the idea is they were trapped. Ellos estaban atrapados. Put in a corner. Ajá, puestos hacia la hacia la esquina. Contra way la pared. No había forma de salir. Pero ustedes saben que dice la palabra de Dios. Cuando tú estás en ese lugar, cuando estás allí en Dios ese Dios dice yo siempre haré un camino para que escapes. Te sacaré de esa situación. Haré un camino para ti te protegeré. Te sacaré de esa situación. Y te bendeciré. Amén. ¿Cuántos saben que Dios te sacará de ese lugar? No te vas a dejar en, el, en la mitad del camino. Te sacará te llevaré I'm por todo el camino. Y hará todos los milagros to para de, libertarte, para sacarte. No pienses que Dios tiene otro milagro a para ir hacia ti. Tienes que recordar los milagros del pasado. Tienes que escribir algunas cosas. ¿Cómo Dios te libertó en el pasado? ¿Cómo Dios te dio la provisión en el pasado? Porque en el tiempo de la crisis muchas muchas personas se les quema el cerebro. Como ya ahora. Como ahora. Hello. Hola. You have a brain freeze. Tienes que estar congelado. ¿No Tienes que recordar. The power of God. El poder de Dios. The he just did last week. Los milagros que hizo la semana pasada. consumed. Todo lo que Dios hizo con para consumir el temor. De la crisis donde estás ahora. Pero forever. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. A Dios no se le acaban los milagros. Hallelujah. God is supernatural. Dios es sobrenatural. He has supernatural Él tiene un poder sobrenatural. Que puede tocar tu vida. Anytime, cual, en cualquier momento. Anywhere, de cualquier forma. Bajo cualquier condición. Alguien que diga Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí estaban ellos. Estaban atrapados en frente del Mar Rojo. Y Dios mira a Moisés. Begins to speak to Moses, y empieza a hablarle a Moisés. Says, la primera cosa que le dice. Says, ¿Estás viendo esos carruajes? ¿Estás viendo esos egipcios? Take a good look, tienes que mirar bien. Today, porque después de hoy, no los vas a ver jamás. Yeah. Mm -hmm. ¡Bam! ¡Aleluya! <laughs> Because God has plans to put your enemy under your feet. Porque Dios ha puesto a tus enemigos bajo tus pies. I'm, I like that. Me gusta Moses. esto. Moses. <laughs> He was crying. Y él estaba gritando, clamando. Estaba diciendo, Dios, ¿qué voy a hacer? I said, Wait a Espérate un momento. Estás viendo a ese You'll enemigo. No lo vas a ver nuevamente después de hoy. Voy a destruirlos. For all. De una vez y por This siempre. Este es mi plan. I'm them Los estoy trayendo. Out Aquí, delante de so ti. Para poder destruirlos. See, we don't God's ways. Mire, nosotros no entendemos las palabras de Dios. Me, Lord. No me mandes el enemigo, Dios. God had a plan y to Dios tenía un plan para destruirlos. And you were the bait. Y tú. Y mira you know la... Entonces, ¿ustedes ¿Saben cuál es esa palabra? Debatir. You were the cheese that the mouse was looking for. Usted está debatiendo lo que el lo que el ratón está buscando. Todo lo que el ratón está buscando un uh, queso. I mean, that's the bait, right? Uh -huh. Aleluya. Aleluya. Somebody say glory. Alguien que diga gloria. I don't like being the bait. No quiero ser el queso. Amén. No <laughs> quiero ser ese queso. Aleluya. But God brought him out. Pero Dios los trajo. Y luego le dijo Moisés. Moses. Get up. Levántate. Tell your neighbor, get up. Levántate dile get a tu vecino, up. dile a tu vecino, you levántate. Tú tienes que tirarte en tu you casa tienes que tú vas a recibir algo you a tú vas a ver un futuro mejor te vas a mover a tu destino tú vas a recibir a consumirte en las promesas de dios deja de gritar y deja de up. y levántate amén ¿cuántos dicen bam? <laughs> And that's what God said. Eso es lo que Dios dice. Moses get up. Moisés se levantó. Quit crying. Dejó de de, but lift up de, your rod. de, de quejarse y levanta tu vara. Lift up your rod. Levanta tu vara. Lift up your levanta rod tu vara. Háblale a ese mar rojo y divídelo. Y la gente pasará en tierra seca. So Moses spoke to the y Moisés le dijo a las personas. God said, Tell them to go Porque Dios le dijo, diles que se muevan. Tell them to go diles que se muevan. Estoy Ay, yo te digo hoy: donde quiera que estés, cualquiera que sea la circunstancia que tengas, necesitas caminar, avanzar. Necesitas avanzar. Necesitas levantar tu vara. Necesitas hablarle a esa montaña. Necesitas hablarle a todo eso que te de ti Levanta tu autoridad porque Dios te dio, Jesús te dio. Te dio toda la autoridad, power, todo el poder over the power of the enemies. sobre el poder de los enemigos. ¡Bam! Lift up your hands. Levanta tu mano Say, y dilo: bam. ¡Bam! ¡Bam, bam, Golpea, golpea. ¡Aleluya! devil. El enemigo. Está I'm not see you anymore. No lo vas a volver a ver más. I'm cast you out, te voy a sacar de and aquí. You cannot come back. Y no puedes volver. In Jesus name. En el nombre de Jesús. ¡Bam! Bam. ¡Golpea! Aleluya, ¿estás conmigo? Tienes que llegar a un punto donde te des cuenta God is make a way for us. que Dios te va a abrir un camino. Amén. Cuando parece imposible. Todas las cosas son posibles. Dios va a abrir una puerta y salvarte. Y te va a salvar. Dios te va a dar una provisión. Y te va a bendecir. I mean, Él te va a rescatar. Somebody say amen to Alguien that. que diga amén a eso. Dios sabe cómo llevarte land, a la tierra prometida. But you lift up your rod. Pero tienes que levantar tu vara. When the time of comes, cuando venga ese tiempo de crisis, you have to lift your rod up. tienes que levantar tu vara. You be ready to move forward. Tienes que estar listo para avanzar. Quit looking back. Deja de mirar atrás. Back in no nada allá atrás en Egipto. No hay nada, nada allá atrás. Amen. Keep going forward in the kingdom of God. Mantente allí, hacia adelante, en el reino Maintain de Dios. Your Mantén tu autoridad. Your, Mantente con la promesa. Your faith. Mantén tu fe. Amén. Amén. hallelujah don't let the crisis no dejes que la crisis determine who you are determine who you are determine who you are quién, quién before the crisis antes de, cri de la crisis yeah. hello hola somos mas que vencedores somos a cabeza no cola somos a ribe no bajo hallelujah soy bendecido En la ciudad, en el campo, donde está, yo estoy bendecido. Aleluya. Cuando el diablo viene un camino, se fue siete caminos. ¡Bam! Golpea. <laughs> Are you with me today? ¿Estás conmigo hoy? That's how you enter into the promised land. Así es como tú vas a la tierra prometida. Es por supernatural. Es, Movement of the Holy spirit. es por el movimiento sobrenatural del Espíritu Santo. No por el poder, but by my spirit, says sino por Lord. el Espíritu, dice el Señor. Amén you need the power of the holy spirit you need to have a relationship with god in such a way that in the time of crisis in the time of crisis hallelujah you're ready to go forward you're ready for the miracle to manifest Listo para ver los milagros. Estás listo para levantar tu mano. Y, y tienes que decir: Ya fue suficiente. Amén. Fuera, Diablo. Fuera. Bam, bam, bam. Golpea, golpea. Golpéalo. Oh, el diablo está derrotado hoy. <laughs> Somebody say amen. it's the power of the promise it's el poder de la promesa Por eso es tan importante conocer la palabra. Si usted conoce la palabra de la promesa. Cuando las cosas sucedan en tu vida. Podemos compararlos. De lo que Dios dice. Y cuál es cierto en nuestra vida. Y cuando viene el enemigo. Para destruir el deseo de Dios. Tenemos una palabra. Tenemos una una promesa so that we can stand para que nosotros nos paremos firmes en los tiempos de crisis so that we can para que nosotros podamos heredar que cuando Dios abre la para que cuando Dios abra las We puertas, seamos capaces de pasarlas. Seamos capaces de tener fe. Seremos capaces de recibir. Y terminar ese curso. Somebody, Amens. Alguien que diga amén. Hallelujah. Let's the Terminemos ese, ese curso, ese camino. Say, Alguien que diga gloria. Bible says the mountains melt. They melt in the presence of God. Mountains melt in the presence of Amen. Amen. Hallelujah. Things just begin to disappear. Las cosas inmediatamente empiezan a desaparecer. Of the of por God. la presencia de Dios. Hallelujah. Hallelujah. Said, por eso es que Moisés dijo: battle, Cuando él estaba allí y salía a la batalla, go, si tu presencia no va, nosotros tampoco iremos. Amén. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios jamás los dejará? Nunca. Nunca. Hallelujah. The Apostle Paul in the New Testament Pablo en el Nuevo Testamento believed in God, creyó en Dios, believed in his promises, creyó en sus promesas, was converted, estaba, lo confirmó. In a very radical way. En un, de una forma radical. But he began to preach the gospel. Empezó a predicar la palabra. And the Holy Spirit was with him. Y el Espíritu Santo estaba con él. And prophecies were coming forth. Y las profecías salían de él. And he was a man prophesied. Y él era un hombre que profetizaba. He had visitations of the Lord. Él tenía visitas de Dios. Él conocía los planes y los propósitos to preach de Dios to the Gentiles. para poderle predicar a los gentiles. Hallelujah. And so he went, y así and was él fue, predicó and took many trips, para, unas tribos, para varios grupos misioneros, toda clase de naciones. And there was a time, y hubo un momento... When he said, I need to go to Rome. Cuando él dijo, tengo que ir a Roma. Porque Dios dijo que tenía que testificarle al César. And so he jumped on a ship. Y se fue en un barco. <clears throat> he was on his way to Rome. Y estaba en su camino a Roma. There was a storm that came. Y hubo esa tormenta que vino. Somebody say, on the way. A alguien dijo, en el camino. Que alguien diga, en el camino. He had a word. Él tenía una palabra. Paul, I'm you to Rome. Pablo fue llamado para ir a Roma you to testify to Caesar. para testificarle a César. And so, there he goes on the way. Y aquí está él en su camino. God has prepared a way for him. Dios ya había preparado el camino para él. Pero en el camino, estoy en el camino, dígalo. Estoy en el camino. Uh, a storm comes. Y viene una tormenta. Aleluya. I mean, no, the devil's a liar. Cuánto cuánto saben que el enemigo que el diablo es un mentiroso. Hallelujah. And the storm came. Y vino la tormenta. Destroys the boat. Y destruye el bote. But everything lives. Pero todos vivieron. Paul got a word. Porque Pablo tenía una palabra. La tormenta no va a destruir el bote. Va a destruir el bote, pero todos sobrevivirán. Y ellos sobrevivieron y fueron a esta isla pequeña. En el medio de cualquier lugar. Y todos estaban bien friolentos, con mucho frío.

Sirviendo a las personas. Y de repente, out of the fire, fuera del fuego, after the storm, después de la tormenta, sea, después de que sobrevivieron al mar, una serpiente viene y le agarra su mano. And out his hand. Y está allí colgada. It's es una serpiente muerta. ¿Cuántos saben que el enemigo vino a destruir y a matar? Amén. Aleluya. Él tenía un destino. And this devil, he jumps out, the serpent. Y este diablo vino y saltó con, Poisonous. La, con la serpiente Grabs a hold of him. y con el veneno y allí lo agarra. Hallelujah. You know what Paul did? ¿Y ustedes saben qué hizo Pablo? He said, serpent. Él dijo serpiente. I have a destiny. Yo tengo un destino. Y la tiró nuevamente al fuego. Hello. El, hola. See, on the way. Estoy en el camino. Los serpentes van a arrojar. Las serpientes se van a levantar hand, y les van a morder la mano. You, los van a matar you, y los van a retrasar. A you, crear problemas para ustedes, faith, tratar de destruir tu fe. Tratar mouth, de robarse la palabra de Dios de su boca. So para que ustedes no completen ese camino. Pero qué dijo, que hizo Pablo? La serpiente. hallelujah he raised up his rod he levantó su vara his authority his and said no devil y dijo, no diablo not today Hoy no 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 no. no. fuera el diablo in the name of jesus in the name of jesus amen alguien que diga amen hallelujah you see as a man and woman of god Ahí sí ven como una mujer y un hombre de Dios. You need to the Necesita que saber saber you que ya está discerning. Tienen que estar discerniendo. Cuando el enemigo viene a robarse las cosas, tienes que devolverlo a su puesto. Uh -uh, devil. Nada de eso, diablo. Not no, hoy no. I'm not gonna fall into that same no, trap. no voy a caer en esa trampa. Eh, te he estado mirando. Sí, sé que eres un diablo muy peligroso. Aleluya. Tenemos que ser esa clase de personas que nos damos cuenta en el camino que el enemigo va a venir a robar el propósito divino de Dios. Pero no lo puede hacer porque hay gracia en tu vida. Amén. Hay gracia en tu vida. Hay life. gracia en tu vida. There's a favor of God on Hay your un favor life. de Dios en tu vida. El poder, poder de Dios está en tu vida. La gloria de Dios está en tu vida. El reino de Dios está dentro to de ti. Levanta así tu vara. Say, no! Y di: No. You can't have my life. No puedes tener mi vida. No, no puedes tener mi familia. No puedes tener mi destino. Tener mi destino. No, more. no más. In the name en of el Jesus. nombre de Jesús. Fuera, diablo. So that devil in the fire. Y así el diablo lo tiras al fuego. Hallelujah. But when that happened, Pero cuando eso sucede, may God uses all these ¿cómo sabes que Dios sabe todas estas cosas? Para un testimonio. Amén. Well, they saw that Paul was a criminal. Ellos vieron que Pablo era un criminal. And when the serpent bit it on the hand, y cuando la serpiente lo mordió en la mano, oh, he survived the sea. oh él sobrevivió a esa serpiente o oh, a, but, but a ese mar. Because he was a murderer, Porque él era un criminal. Hallelujah. God did him justice. Dios lo hizo en justicia. <laughs> Until hasta they watched, que ellos vieron and they watched, que vieron y vieron y vieron nothing happened y no sucedió nada Hallelujah. All of a sudden, de repente la biblia dice que la la situación cambió amen cuando tú sigues caminando en el poder de Dios when you begin to walk in authority, Vas a caminar en autoridad and you know that God is with you, Y tú sabes que Dios está contigo and you're in a crisis time, Y tú estás en un tiempo de crisis and you're telling y tú le estás diciendo neighbor, it's, it's, it's right. Dile a tu vecino todo va a estar bien And your mama calls and says mm, y tu mamá jama y dice no. How are you doing? ¿Cómo estás? I'm doing great. Estoy bien. It's going to be all right. Va a estar bien. Hallelujah. Tell your neighbor. Dile a tu vecino. No te preocupe. It's going to be okay. Va a estar bien. Amén. Hallelujah. Natemerá. Amén. No temeré. No temeré. Amén. Fuego. Fuego. <laughs> Amén. See, you got to come to a place where you pass through the waters. Cuando pases las aguas, they won't overtake you. No te ahogarás. When you pass through the fire, cuando pases el fuego, you will not get burnt. No te Amen. Amen. Somebody say fuego. ¿Alguien que diga fuego.

Sorry, you serve mm, a God that when the waters come, que las aguas, they will not overtake you. No te Amen. Amen. When you're thrown into the fire, te tiren al fuego, you will not be burned. No no Amen. Amen. You see what God did for somebody in the past Lo que Dios hizo por alguien en el pasado, gives us. Promise nos da la promesa para nuestra vida la, en la misma situación tómalo tómalo fight, tómalo fight, 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 tómalo fight. fuego bam, bam, bam. golpea golpea amén amén después que miraron por un tiempo they saw he was okay. vieron que todo estaba bien Hallelujah. And they begin to, Think of him as a God. Y ellos a ver que fue Dios. Or at least God was with him. Por lo menos que Dios estaba con ellos. And they brought other sick people to him. Y ellos trajeron otras personas con ellos. And they were healed. Y ellos fueron sanados. The father of the governor was sick. Y todo ese pacto. And they called Paul and they went and healed him. Y trajeron a Pablo y lo curaron. Y vinieron muchas clases de personas. Y, y fueron sanados por el poder de Dios. Aleluya. Ese avivamiento que hubo en la isla. Porque un hombre creyó. Because one man said, Not today, devil. Porque un hombre dijo, Hoy no, diablo. Un hombre que sabía que tenía un destino y tenía un propósito de Dios. Y sacó al diablo, lo tiró fuera. ¿Cuántos dicen fuera, diablo? Bam, bam, bam. Golpea, golpea. Aleluya. God wants us to wake up. Dios quiere que nosotros despertemos to the glory of God a, la, in our a la gloria de Dios que está en nuestra vida. Amen. Amen. Ser capaces de entender que no importa lo que suceda en nuestra vida. Dios quiere que avancemos. Dios quiere que saquemos toda esa serpiente. To Dios quiere que creamos en el milagro. Ese es el poder del reino Ese es creer por el milagro Cree for the Creer por la promesa Que es en el sí y en el amén Para nuestra vida Porque hoy alabo a Dios Aleluya Hablando nuestra herencia you yes tenemos que saber cómo pelear tenemos que saber cómo pararnos tenemos que aprender cómo sacudirnos con el motivo de avanzar porque si tú llevas todo to no vas a ser capaz de avanzar much hay mucho, mucho muchas maletas you're sobre ti y tú miras hacia atrás you, you no puedes avanzar alguien que diga gloria. Another man in the Bible. Otro hombre en la Biblia. Su nombre fue Caleb. La Biblia dice que él siguió a Dios con todo su corazón. Él siguió a Dios con todo su corazón. Porque Dios le prometió a él una herencia. En fact, su herencia estaba en este lado del Jordán. Sí, su herencia estuvo de este lado del Jordán. Pero le tomó 40 años. Para ellos para ellos volver a la tierra prometida. Porque todo eso que no creían. Es que cuando no crees va a demorar las promesas y la voluntad de Dios. Amén. Amén

ellos regresan they start winning the cities. Ellos estuvieron allí con, En todas las ciudades Ganando ciudades battle, Y por cinco años battle, Ellos batallaron and Y batallaron and Caleb finally comes to Joshua. Y Caleb vino a Josué says, Joshua, Y le dijo Josué ¿Recuerdas lo que Moisés dijo? Que mi heredad Es la tierra de Hebrón Hallelujah. On this side of the Jordan. En este lado del Jordán. This is my, my este es mi territorio. Now I want my Ahora quiero mi montaña. Dame mi montaña. Aleluya tenemos que llegar a un punto donde sabemos que Dios tiene una heredad. Para God sabemos God has more. que Dios tiene más. Que Dios tiene un destino, un negocio, que tiene un futuro. Que, que Dios, Dios tiene, esto, tiene esto para mi vida. Hallelujah. Your Hallelujah. Could be all kinds of things, tu montaña puede ser cualquier clase de cosa, but it speaks about the inheritance yeah. pero háblale a esa heredad que Dios tiene para ti que Dios tiene para ti. That, that Caleb had to cry out que Caleb for. tuvo que gritar, clamar por say, y decirle, Dios, give me my dame mi montaña, give me, my give me dame este tiempo, dame mi montaña, dame mi heredad. Estoy listo para expandirme en mi territorio. Those, Estoy listo para construir y, y trabajar en mi territorio. Estoy listo para recibir. Para lo que tú me dijiste que yo iba a recibir. Estoy listo para esa casa. Estoy listo para esa casa. Para ese carro que necesito. Estoy listo para esos niños. Estoy listo para ese milagro. Esta provisión que tienes para mí en el nombre de Jesús. Dios, estoy creyendo por mis hijos en estos días mi familia que dame mi montaña Give me my dame mi montaña Raise up your levanta tu vara say, Give me my mountain. Lidi, dame mi montaña I need, I need to receive necesito, today necesito recibir hoy Toda mi heredad. Hallelujah. Hallelujah. It's mine. Es mía. It's else's. No es de nadie más. Diablo, no la puedes tener. Nadie puede quitármela. Lo que Dios tiene para mí for you. es para mí. It's for you. Es para mí. It's a es, es una bendición personal. God has a for Dios each one tiene of you. una montaña para cada uno de As ustedes. A Un lugar de heredad. For you and your para ti y tu familia. Ti, tu familia. Hallelujah. Hallelujah! It's your time es tu to receive that mountain. Montaña, to stretch out para expandirte. your faith, tu faith to overcome that obstacle. Para que sobrepase esos obstáculos que parecen que se levantan todo el tiempo, como esa serpiente, tienes que aprender cómo liberarte de Saca esa serpiente, saca de todas esas dudas, saca todo eso que no crees en tu vida God y créele a Dios. No, see, y no importa lo que veas, hay un camino que se va a abrir. A door will open una puerta que se va a abrir a time of opportunity Un will open up. tiempo de oportunidad que se va a abrir a will be Una provisión que bajará a del cielo Un milagro que vendrá takes, Lo que sea que tome Yo le creo a Dios Aleluya bam, 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 bam. Levántate hoy Levanta tu vara ahora mismo And say, God, di Dios, I believe you give me authority que tú me has dado autoridad and power y poder to go into the promised land, la to enlarge my territory. Para tomar mi territorio Hallelujah. I believe God yo creo Dios that this is my time, que este es mi tiempo and I take the rod of y yo tomo la vara de la autoridad y le hablo al enemigo y le hablo a la montaña I speak to every obstacle, y le hablo a todo obstáculo to que en cualquier condición Dios puede golpearlo con la palabra de Dios en el nombre de Jesús Bam, bam! Golpea, bam. golpea, golpea, Hit that mountain right now. Golpea esa montaña hit allí. Right golpea al diablo allí. Take care of that condition right now. Toma esa condición. Take care of that circumstance Ahora mismo, right now. esa circunstancia bam, se va. Golpéala en el nombre de Jesús. Bam, bam, golpeala bam. en el nombre de Jesús. Fuera, diablo, fuera, 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 fuera. In the name of en Jesus. Hallelujah, Father, right now. Papá, Padre Dios, ahora mismo. I thank you for the new Te doy gracias por la nueva libertad that's being released now. que ahora se ha liberado. And for release of the fire of God. Y por el por el fuego de Dios que ha sido that ahora mismo y que ha levantado el poder en cada uno de ellos que ellos today. sean capaces de avanzar de sacar todas esas cosas de su pasado de agarrarse today. de la palabra de Dios hoy y caminar avanzar hacia su destino que vean la provisión que vean el éxito Vean el éxito. En cada cosa que tengan. Ellos tendrán confianza. De que tú proveerás. En el nombre de Jesús. Said, y todo mundo que cante. Amén. Si me ataca y me quieren mí. Ellos tropezarán y caerán. Pues tú, mi Dios. Peleas por mí. Vamos a decirlo nuevamente. Si una...